Ahora hablamos de esos embargos que está realizando o que ha venido realizando la Secretaría de Movilidad a las personas que deben comparendos o que les han sido impuestos comparendos. Pues bien, la buena noticia es que la Secretaría de Movilidad en la última semana adelantó de forma masiva y por oficio 120 mil desembargos a las personas que pagaron sus deudas por estos conceptos de multa al corte del 30 de junio del presente año. Recordemos que es un desembargo, es una medida en la que se dispone liberar los productos financieros o bienes afectados por estas deudas. La alcaldía Peñalosa sigue señalando que este dinero ha sido muy importante porque la ciudad se ve beneficiada con estas medidas, ya que poner al día a estos morosos le representa a la ciudad de Bogotá cerca de 94.189 millones de pesos, recursos que se pueden destinar en diferentes obras del sector de la movilidad acá en la ciudad. Esta forma masiva y estos desembargos van a continuar realizándose para que las personas que en algún momento cometieron una infracción y quienes se les impuso un comparendo no se vean afectados por esta medida que, reiteramos, inició hace aproximadamente 3 meses acá en la capital del país.